¿Cuántas copas levantamos? Nuestro himno, así como lo es el himno de la Champions, que nos emociona cada vez que vemos a los jugadores saltar y formarse prestos para iniciar el partido, y suena el famoso himno de la Champions, un himno coral, ¿no? Qué belleza, ¿no? Yo soy el profe Álvaro Domínguez, muchísimas gracias a todos por la sintonía a través de www.laestaciondeportivaradio, también a través de nuestro perfil y fanpage, fanpage que es La Estación Deportiva. Si usted está allí a través de www.laestaciondeportiva.com, bueno, lo invitamos al Facebook, y si usted está en Facebook, síganos a través de nuestra página oficial www.laestaciondeportiva.com. Hoy vamos a tener un programa muy movido, interesante. Ayer tuvimos la Liga Betplay, jugó América y hubo otros juegos, también jugó Millonarios, también jugó Once Caldas, que también está peor que el Deportivo Cali, ¿no? Está en una situación bastante difícil, fue goleado por Seguros La Equidad. Estaremos hablando del juego del Chelsea junto con versus el Real Madrid, que ganó 2-0. También del partido que tuvieron los italianos entre el Napoli y el Milan de Italia, también por la definición de los cuartos de final dentro de la Champions League. Estoy en compañía de Fabiana Zamora. Fabi, bienvenida a la Estación Deportiva. Hoy tenemos mucho material, ¿no? Demasiado. Muy buenas noches, muchas gracias. Bienvenidos a la Estación Deportiva. Yo no quería decir que se los dije, pero se los dije, así que nada, es mi único comentario inicial. Pero ¿nos estás cobrando a nosotros o se lo estás cobrando a William? No. Porque el señor, William me dijo hoy, uy, Fabi sí es tóxica, hoy me lo va a cobrar. Yo no creo que haya dicho eso. Sí, en serio, me lo dijo, me va a cobrar. Bueno, él sabe. Pero ¿Qué le vas a cobrar? ¿Qué le vas a cobrar a William? Digo, mi comentario inicial es ese. Yo se lo dije. Punto. Buenas noches, Alejandro. Más tarde hablamos. Hola, sí. Espérame, Tito. Ay, qué no, pena, Alejandro. Como siempre, el Tito. El profe siempre me deja de zeta. Renegado. No, y es que me puse a leer a Tomás Roncero. ¿Lo conocen? Sí, claro. Ah, ese es mi gemelo. Sí, un paso de gigante, colocó Roncero. Yo creo que exagerado, ¿no? No, porque es que en Europa tenían la expectativa de que fuera un partido duro. A mí me parece que es exagerado. Para mí es un partido de trámite, pero... A mí me parece que está bien. Pero es un paso de gigante así, exagerado. Claro, ¿sabe por qué? Porque probablemente la semi es con el City. Por eso, pero ¿Qué partido? Eso. Bueno, analicemos el partido. ¿Qué partido pero viste tú? Que Alejandro salude. Bueno, Alejo, no, dale. Ya, dale. Me rosqueó. Sigan. No, espérese un momentico. Alejo, ¿qué partido viste de Chelsea-Real Madrid? Análisis tuyo. El análisis. Me pareció ver el partido que vimos ayer entre Águilas Doradas con el América. ¿Qué tipo de partido? Porque yo no estuve en el estadio, nuestros hinchas, recuerda que la gran mayoría están fuera del país. ¿Qué partido viste tú? A ver, el Real Madrid es un equipo que toca de primera intención, ¿sí? abre bien las bandas, tiene jugadores que tienen muy buen pie, entonces, y también visualizan bien y saben abrir los espacios, entonces entregan bien la pelota. Por ejemplo, no vimos equivocación de ninguno. Siempre la pelota fue entregada con facilidad a los jugadores. Siempre estuvo los espacios. Aunque el Chelsea estuvo muy replegado hacia atrás con una línea de 5 defensas. Pero entonces, ¿qué pasó? Encontraron con la devolución de la pelota, empezar a abrir los espacios y encontrar jugadores como Carvajal, que pudo filtrar un pase y que la defensa no pudo coger a Vinicius. Entonces, todo eso le sirvió al Real Madrid para que el equipo rival se abriera y ellos pudieran encontrar los espacios. Entonces, me pareció un partido muy, muy limpio y muy, muy perfecto, por decir, del Real Madrid, porque si vemos las chances de gol del Chelsea fueron dos nomás.
Contragolpes. Exactamente. Dos contragolpes. Y eso que fueron contragolpes, pero de todas maneras no pudieron definir. Y una tremenda tapada de Courtois que todavía se sigue afianzando como uno de los mejores porteros del mundo. Y comentando, Fabi, tu análisis. Un equipo, como dice Alejandro, muy rápido. De verdad, el día de hoy el Real Madrid volvió a destacar esa rapidez, ese juego asociado que los caracteriza. Hace rato estábamos leyendo una estadística que nada más entre Luka Modric y Toni Kroos se completaron 155 pases, y ahí se nota, más allá de lo que se plantea, ¿no?, de lo que se trabaja en la semana, lo bien engranado que está este equipo, lo bueno, lo muy bien que se conocen y esa conexión que tienen en todas las áreas, porque no ninguno está desenchufado ahí, no. Ninguno, desde Courtois hasta Benzema, fue un baile, fue un poema lo que hizo el Real Madrid. Yo pensé que de hecho iba a haber más goles, porque es que sí hubo momentos de la defensa del Chelsea que de verdad estaban en modo colador y o sea, filtraban cualquier balón, entraba cualquier pase, no concretaron porque el balón simple y llanamente no entró. Pero el Real Madrid tuvo muchas opciones, el Chelsea, como lo dijo Alejandro también, tuvo solamente dos ocasiones claras y fueron dos contragolpes en los que estaba relativamente desarticulado el Madrid en área defensiva, más no tuvieron un desastre defensivo. Entonces me pareció un partido de trámite. Pero tocando el tema de la portada del AS, sí, me parece que es un buen título porque probablemente se encuentra con el Manchester City y ahí es donde va a haber candela. Ojalá se puedan encontrar, porque así sí se puede medir bien al Real Madrid. Exactamente. Exactamente. Se va a encontrar con un equipo a su nivel. Por eso a mí me parece exagerado el titular. No se puede decir que es similar, porque igualdad no va a haber, pero sí tienen casi los mismos jugadores, tienen ese mismo pie. O sea, juegan bien al fútbol y lo bueno es que entregan la pelota muy bien y juegan corto y juegan a un solo pase. Entonces sí, va a ser un bonito encuentro porque se puede saber más o menos la funcionalidad de todos dos. Ahí se calibran. Exactamente. Y no, y como estábamos hablando, Fabi, me tiene anonadado Tchouaméni. Uf, qué jugador. Y el señor Camavinga también estuvo. Camavinga se comió el lateral. Uy, no. Por favor. Miren, y les voy a decir esto. Me quito el sombrero porque bueno, Camavinga, voy a hacer mi análisis. Para tener la edad que tiene. Voy a hacer mi análisis. Monstruo. Sí, Eduardo, ¿no? Sí. Mi análisis. Un Chelsea defensivo, ¿no? Una línea de cinco. Cuatro en el medio. Uno en punta, ¿no? Buscando. Joao Félix no tiene nivel, ¿no? Está bajo de nivel. Hasta todo el equipo, no. El equipo es posición número 11 en la Premier League y se notó allí. El Madrid, muy superior. Miren que estábamos hablando internamente. Dani Carvajal se comió el partido y bueno, no se lo comió como lateral. Se tiró hacia el centro, ¿no? Se tiró hacia el centro y el primer gol sale de sus pies. Uh-huh. Un pase impresionante que pone él. Un filtro ahí. ¿Qué estaban diciendo en el análisis que yo estaba escuchando de ESPN? Hay que tener cualidades para uno hacer ese pase preciso, como lo hizo. Lo que se trabaja. Y como la baja Vini, ¿no? Como la baja Vini, ¿no? Vini la baja una de una clase, manera. Es una clase. Sí, yo vi un Madrid muy superior, pero yo creo que ese paso de gloria hay que esperar. El partido allá hay que jugarlo porque ustedes saben que el fútbol es impredecible, pero para mí clasifica el Real Madrid. Vi un Real que no se despeinó, jugó a media máquina, se encontró a los 20 minutos el primer gol, después hizo el segundo. ¿A qué minuto hizo el segundo? ¿Recuerdas, Alejo? El segundo gol fue, el gol de Asensio fue en el 84, si mal no estoy. El segundo en el 84, sí. pero es que Chelsea nunca lo apuró. Chelsea no lo apuró, no nunca tuvo así, excepto la que tú comentas de Courtois. Exactamente. De resto creo que no hay esa y la de Joao Félix, ¿no? Primera que fue Cuando arrancó el partido que pudo haber cambiado la historia, ¿no? 74 de Asensio. 74 Asensio, minuto 20 el gol de Benzema. Benzema como siempre, el gato, ¿no? El gato siempre en la posición donde debe estar. El 9 no puede confiarse.
el 9 que se confía es el 9 colombiano, Alejo. Que el 9 colombiano, cuando ve que el balón la va a coger el arquero, da la espalda. Y en cambio Benzema se queda allí, el arquero Kepa da algo de ventaja, no lo responsabilizo, creo que era una bola muy complicada, no, claro. Era una bola difícil, él vuela, y lo ataja. Lo que pasa es que él lo coge retrocediendo, entonces ¿qué pasa? No le da el tiempo de reaccionar, sino que solamente alcanza a tirar el manotazo. Sí. Y cuando tiene el manotazo, claro, ahí le queda a semejante bestia. La defensa no reaccionó, ¿no? Total. La defensa muy floja, y como estábamos hablando ahorita, Thiago Silva viene de recuperarse de una lesión. Uy, salió contrariado, ¿no? Salió molesto. Fofana, la amarilla lo condicionó, ¿no? Sí, Fofana. Sí, ya después de que ya le dio miedo que le... Ya cuando lo pintaron dijo, mejor me quedo quieto porque si no... Y no, es verdad, sí, tenía claro. tenía razón, porque... Si no hubiese pasado algo parecido a lo que pudo, ajá, lo que sucedió ayer en el América Águilas Doradas, que por la desesperación llegó al punto Carlos Darwin Quintero de actuar de una manera indebida y bueno, consiguió su roja directa porque se dejó llevar por estos impulsos. No, y lo que pudimos evidenciar del partido hoy fue que el Chelsea nunca tuvo como por decir, ese cambio de ritmo. Por ejemplo, el Madrid, usted sabe que apenas recuperaba el balón, empezaba y salía, sí, y claro, se iba a contraataque, y con la velocidad de Vinicius y de Rodrigo le hacían estragos a la defensa. Mientras que cambio el Chelsea no, porque adelante no tiene, ni en el medio tampoco tiene los jugadores suficientes para poder crear claro, tantas situaciones como creó el Real Madrid. Yo te voy a bajar la caña, Fabi. No, ¿por qué vas a cobrar? No hay nada que cobrar, ya se sabía que iba a ganar. A mí me tienen que pagar. Porque yo predije los cuatro resultados. Yo les dije a ustedes que ganaba el City, que ganaba el Inter, que ganaba el Real Madrid, que ganaba el Milan, así que pero no pago. No hay que ser brujo, no hay que tener una bola. ¿Cómo que no? Claro que sí. No. Yo tengo mis poderes, no, que le pasé, no, me dicen Hermione. No, Alejo, ¿a vos te parece que los resultados fueron...? O sea, ¿te sorprenden los resultados? Ustedes dijeron que ganaba Napoli. No, espérense. Y vea. No, sí, porque pues viene un buen rendimiento. Y yo dije, bueno, les voy a llevar la contraria porque es más, Alejo, póngame la grabación del video. Alejo, ¿es que el Milan le pasó por encima al Napoli? No, le pasó un partido. Por eso. Pero ganó. Pero fue apretado. Sí, claro. Fue apretado. ¿Le pasó por encima? No. A usted sorprende que el Chelsea haya perdido con el Real Madrid? Sí, claro. Ah, no me sorprende. No, por eso, nada, entonces. Ese sí no. Fabiana no tiene derecho a cobrar claro nada. Que no, sí. No claro tenés que a sí, cobrar. Porque ustedes apostaron en no, contra. No tenés. Cobrarle a William, pero a nosotros no. Mira a Fercho diciendo que le pago cuando se vuelva por resta de la América. Mi amor, yo tengo mucha clase para andar en eso. Ay, llegó Fercho, la sacaste del estadio con esa. No, eso quedó. Ayer andaba, pero bobo. ¿Por qué? Casi que no le toma foto a los jugadores, era puro con las porristas. Ay, Diego, Diego puro Fercho, con las porristas. Mejor no digo nada. Puro con las porristas. Diego Fercho, buenas fotos, buenos videos, te felicitamos. Mira que Fabi hizo el video de la secuencia que estuvieron de Portilla, ¿no? Fotos. Gracias, Diego, porque sí hacía falta esto. Bueno, ¿quiénes clasifican en la Champions? ¿Cómo que? ¿Pero qué? ¿Quiénes clasifican? Obvio, el City y el Madrid, obvio. El City, obvio. ¿Y los italianos? Eso sí, fijos. ¿Italianos? Milán. ¿Inter? No. ¿Cómo así? El AC Milan. O sea, por eso, espérate, tranquila, déjala, fan. Te estoy preguntando, ¿Napoli, Inter, quién clasifica? Inter. ¿Napoli o Milan, perdón? Milan. ¿Inter, Benfica? Milan, Inter. Sí. O sea, ¿tres italianos van a llegar? No, dos. Inter, o sea, los dos Milan. Dos italianos. Los dos Milan. Italianos, el inglés y el, sí, y el español. Muy cómico eso, ¿no? Van a jugar un día en San Siro y otro día en el Giuseppe. Ajá. ¿Qué pregunta hacemos a nuestros oyentes, Tito? Podemos preguntarle eso, que ¿quién piensa que va a llegar a la semifinal de la Champions League? Si va a ganar de pronto el Inter, o va a ganar el Milan, o va a ganar el Real Madrid. Mejor dicho, esas llaves van a estar son buenísimas. Son finales entonces, adelantadas. Sí. Son la señorita Fabiana no tiene derecho a cobrar nada porque nosotros estamos de acuerdo de que clasifican eso. De una estoy diciendo no, que la final va a ser Real Madrid. Y le salió el roncero. Hace mira. Se le salió el tomar roncero a la señorita Fabiana. Sería buenísimo que el Milan volviera a una final de la Champions.
No, sería buenísimo. Y si llega a el... Que la, pelirroja es la que ya clasificó. Ah, no. Mercho. Usted, vea la foto, Luego me cuentan internamente. Vea la foto tremendo. Nomás. Usted bueno. No vio la foto, vea la foto y se va a dar cuenta. No, no he podido hablando. Porque ustedes saben que yo cojo la curva esa de Arte B. Anoche, enseñando, madrugando en la mañana y ahora en la noche. Y bueno, ya aquí ya como que respiro. Alejo, entonces la pregunta es, ¿qué equipos clasifican? En la Champions, de una, ¿no? Sí, claro. Juguémonosla y juéguensela ustedes. ¿Qué equipos creen ustedes que va a clasificar? Tenemos las siguientes llaves, Fabi, mencionémoslas. A ver, Chelsea. La primera llave, que fue lo que se jugó el día de ayer, sí. Fue Manchester City contra el Bayern Múnich. Ganó Manchester City 3-0, un partido bastante relajado para el Manchester City. Y por el otro lado tuvimos al Inter de Milán contra el Benfica, que también lo ganó el Inter de Milán 2-0. El día de hoy se jugaron Real Madrid contra el Chelsea, ganó Real Madrid 2-0. Y también jugó el AC Milán contra el Napoli y ganó AC Milán 2-0 también, ¿no? 1-0. Este terminó apretado. Sí, creo que dijiste Inter Benfica. Sí, Inter de Milán Benfica. Es Inter de Milán Benfica. Bueno, entonces, para nosotros, aquí, todo el equipo, no sé ustedes los que están allá, Diego Fercho, que es del grupo, por favor escríbanos cuáles son los suyos. Real Madrid clasifica sobre el Chelsea. No, el Fercho, mire, así Real Madrid le restregue la copa en la cara, él nunca va a aceptar eso. Entonces, sí, sí, mira, no, estos barcelonistas, tóxicos, ¿no? Tóxicos, y me dicen tóxica a mí. Luego me cuentan cómo les fue con Diego Fercho en el estadio. Entonces, hablemos del martes. Entonces, clasifica a Inter, elimina a Benfica, ¿cierto? Sí, señor. Chelsea queda eliminado, clasifica a Real Madrid. Sí, señor. Y Napoli pasa sobre el Milan, ¿cierto? No, el no. Milan le gana a Napoli. El Milan le gana a Napoli. Para llave ti. Yo sí la veo, esa llave sí la veo más apretada. Yo la veo apretada. Yo la veo dura. Para pero mí. Pero pues cualquier cosa puede pasar en creo la que, ¿no? ¿Dónde jugaron? En San Siro. Sí. Para mí, jugando en Napoli, gana Napoli. Es otra cosa. Es claro. Otra cosa. Que clasifique, no sé, pero sí le gana, ¿no? O sea, es apretada esa llave, ¿no? Es ahí como que en veremos. Fabi, hay un escándalo con el Bayern Múnich. Sí, lo comentaba Alejandro. ¿Qué pasó? Temprano. ¿Qué pasó, Fabi? Es un problema de camerino. Leroy Sané tenía los ánimos muy arriba, estaba muy caliente. Parece que habló mal en el camerino y vino el señor Sadio Mané a colocarlo en su lugar y le dio en la cara. Es lo que se dice, es lo que se sabe. No podemos decirles más hasta el momento, es lo único que tenemos como información, pero los ánimos en Alemania están bastante caldeados y entonces hay que esperar a ver qué sucede en el partido de vuelta de la Champions, o quizás este fin de semana en su próximo encuentro. De pronto el equipo pondrá sanciones internas a cada uno. O sea que hay problemas, bueno, obviamente esos camerino fuertes. Quiere decir que la salida del técnico a último momento, porque sale 8 días antes de la Champions, que ningún equipo lo hace, es porque algo estaba sucediendo internamente, Fabi. Sí, es lo que se deja ver allí, probablemente, ¿no? Probablemente lo que sucede es eso. O sea, no fue en realidad culpa del técnico, sino que ya va más allá y tiene que ver con todo eso que está pasando entre los jugadores. Está mostrando de que hay una división interna. Además, porque Sadio Mané es una persona muy seria, ¿no? Sí. Él no se mete con nadie y si explotó es porque algo ya le venía acumulando. Claro, acumulando, ¿no? Bueno, entonces la Champions. Por ahí hay comentarios. Diego Fercho habla de su Messi y su Barcelona. No sé si Tito los. Si ese hombre fuera argentino, no fuera tan nacionalista con Argentina, definitivamente, creo yo. No, yo en el momento no los tengo porque se me hizo una actualización acá. ¿Cómo va el partido entonces, Deportivo Cali? 2-0. Va 2-0, o sea, finalizó el primer tiempo. 2-0 ganando Medellín. En Medellín, ¿no? Están jugando allá, ¿no? Sí, señor. Están jugando en la capital de la montaña, Deportivo Cali. 0, Independiente Medellín 2, dándole aire al técnico de Medellín, ¿no? Que estaban sonando las alarmas, que salió el presidente a decir que no, que confiaban en David González, pero sí. Cuando los
cuando los presidentes salen a dar la cara por, a dar la cara por los técnicos, generalmente a los dos o tres partidos lo echan, ¿no? Uh-huh. Siempre es así, ¿no? Cuando sacan el comunicado diciendo que van a respaldarlo, que él es el gran técnico, lo sacan. Pero ahí el Deportivo Cali, como siempre, dándole algo de respiración. Tito, hablemos un poco entonces del partido que ustedes vivieron, Fabi. América Águilas de Río Negro, que yo les dije a ustedes no va a ser fácil. Mucha gente, no, que es un equipo chico. Es un equipo chico, porque no ha ganado nada. Pero es un equipo que últimamente clasifica a los 8, que clasificó a la Sudamericana, que Lionel Álvarez, que fue el técnico anterior y que estuvo, creo que dos torneos, dejó una base muy buena y el pelado que fue figura, este muchacho Jesús, no recuerdo el apellido. ¿Pineda? No, Espineda es... El chiquitico que hizo el gol. Es Jesús David Rivas. Jesús David Rivas. Ajá. Ustedes estaban en el estadio, yo ya estaba aquí en casa, había llegado de enseñar. Cuando lo puse, puse la zona mixta y lo entrevista a Win Sport y este chico dice, quiero darle el crédito al profesor Lionel Álvarez, quien me ubicó y me enseñó cómo debía jugar dentro de la cancha. O sea que el trabajo es de Lionel Álvarez y por eso el partido no fue fácil, Tito. Sí, profe, en programas anteriores estuvimos hablando de que Águilas Doradas venía haciendo un muy buen torneo, porque recordemos que el equipo se había armado para jugar la Sudamericana, que quedó eliminado a manos de Independiente Santa Fe. Entonces venía con una muy buena base y lo pudimos evidenciar el día de ayer, que vimos ese partido, que de verdad para el América fue un partido fatal. Para el olvido. Fue fatal porque ese equipo de Jaguares jugó de una forma tan rápida. Ve, Águilas Doradas jugó de una forma tan rápida de que no le dio espacio al América para nada. Lo sorprendió, ¿no? Sí, claro. Sí. Y de todas maneras, y se vio en el partido, ¿cierto, Fabiana? Se vio de que todos los jugadores estaban desacomodados. Totalmente desarticulado. Juan Camilo Portilla corría, como, qué pena por lo que va a decir, pero como una loca, eso corría por todo el campo, aunque sí jugó un partidazo y está volviendo fue a retomar mejor de la América. Y está volviendo a retomar el ritmo que había tenido el semestre pasado. Pero porque América cayó en un bache América, ¿no? Un partido ganado, otro perdido. Lo tocó el Cali. Está como un tema de irregularidad, ¿no, Tito? Sí, claro, porque pues recordemos que también el partido contra Jaguares fue muy duro. Y también no se le vio superioridad a la América, se vio un equipo como muy neutral. Entonces, y además este equipo que de verdad no le prestó la pelota para nada y fue difícil quitársela. Y tiene unos jugadores que son muy rápidos. Total. Entonces, menos mal había Córdoba en la defensa estuvo muy claro. Sí. Y Andrade también no la volvió a embarrar como siempre. Entonces, por ese lado sí estuvo como bien la defensa. Chicos. Pero a mí lo que me preocupaba era el medio. Porque tanto Leis como Portilla... estaban perdidos por eso, porque ellos era toque y se perdían al atacaban a la loca, entonces no había posibilidad. Y también no me gustó fue lo de Barrios, porque Barrios tampoco no estaba ayudando en marca y cuando salía a atacar lo hacía de muy mala manera. Dos preguntas, déjenme terminar las dos preguntas, me las responden ustedes que estuvieron allá. Yo leo en redes las críticas a Novoa y a mí me parece que son críticas sin fundamento. Yo vi los goles y no tiene responsabilidad en los goles. El primero es un golazo y se lo meten bien al palo. Y él se estiró, yo creo que no tiene culpa. Y la segunda, ¿creen ustedes que el profe Guimaraes se equivocó? Para mí no, pero ¿ustedes creen que se equivocó al dejar a Iago Falque y a otros en el banco para el segundo tiempo, Tito? ¿Y bueno, Fabiana? Bueno, voy a arrancar yo. Por la primera, no, está teniendo un muy buen... A mí me gusta. Está teniendo muy buenas intervenciones. Mucha está seguridad, tapando, ¿no? Está tapando muy bien y lo bueno es que ya no está saliendo a la loca como salía, porque a veces dejaba pelotas quietas ahí, entonces ahí eran que le cobraban. No, ahora ya sale más seguro, sale a achicar bien, cierra bien. Entonces me parece que Novoa ha encontrado... Un punto neutral, pues, para poder hacer un buen compromiso. En lo segundo, recordemos que el titular que era Neider Mena no pudo hacer de la partida porque tuvo una fatiga muscular.
Entonces, ¿qué pasó? Tuvo que recurrir al Ratón Quiñones, que de verdad el día de ayer tuvo un partido no muy malo, pero sí tuvo algunas falencias. Exactamente. Claro. Recordemos que del segundo gol sale un error que él tiene, porque él se pone a parar una pelota y se pone a levantar una pierna como Erling Haaland, que sabemos que Haaland es un monstruo. De 1.90, claro, entonces casi llega el de Águilas y le recupera el balón y ahí es donde marcan el gol. Entonces, me hubiera parecido mejor que hubieran dejado Arrieta. Me hubiera parecido mejor que hubieran dejado a Arrieta, porque Arrieta puede jugar por cualquiera de las dos posiciones. Lo mismo de Velasco. Entonces, eso fue lo único que no me gustó. Y tampoco me gustó fue Barrios. Barrios estuvo muy flojo el partido de ayer. Y yo le dije a Fabiana, el segundo tiempo hubiera hecho la sencilla, cambia a Barrios y ponga a Falque. Creo que en el segundo gol sí. Él llega caminando y no presiona al que remata al arco, ¿no? Sí, él llega caminando, llega a destiempo. Hay que destacar Barrios. Una cosa, y es que Águilas Doradas fue netamente rápido de principio a fin. Sí, no se vino a defender. Rápido, fue no. Un equipo que salió desde el minuto cero a buscar el partido. Fue un equipo que desde el primer momento era con doble y triple marca a los referentes del América, como lo fueron Carlos Darwin y Portilla, también a Ramos. A Ramos, ¿cuántos balones tocó Ramos? O sea, fue una cosa que es que no la dejaban ni completar los pases. Sí. Entonces, en ese sentido, y completando lo que dice Alejandro, es verdad, el América ayer no tuvo el mejor partido, pero es que no le permitieron jugar. No. Nada más se ve en la cuestión de la estadística, los pases completados que tuvo el Águilas Doradas fue de 403 versus 296 que tuvo el América. Superioridad. El América, claro, siempre ha tenido un promedio de 300, 400 pases por juego. Ayer fueron 105 pases menos con respecto a su rival. Entonces, ya por ahí nos damos cuenta de que no es solamente tener la posesión del balón, porque tener la posesión del balón no te garantiza absolutamente nada. Y lo vimos precisamente hoy, porque Chelsea, por ejemplo, tuvo gran parte del partido la posesión del balón, ¿y qué hizo? Absolutamente nada. No convirtió. Exactamente. Entonces, y también porque no tenía ese cambio de ritmo nada tampoco. Nada te ganas con tener una posesión del balón todo el partido si igualito estás encajando los goles. Y lo dijo ayer precisamente y lo recalco, me parece el técnico de Águilas Doradas un súper técnico de verdad, porque sí, es un hombre que él mismo lo recalcó. Diego Fercho ahí puso quién es el técnico. Sí. Español nacionalizado Lucas colombiano. Lucas González Vélez. Él ayer mismo en rueda de prensa lo recalcó diciendo, ustedes hace 6 meses no me conocían, ustedes no sabían quién era yo, pero lo que queremos acá es mantener lo que se venía trabajando y lo hemos logrado. Y a pesar de que no pudimos pasar en la fase de Copa Sudamericana, no pudimos lograr lo que queríamos, yo quiero decir que este equipo se estaba preparando para eso, para ponernos a la par y enfrentarnos de tú a tú con brasileros, con argentinos, con el que viniera. Porque sí, la idea era esa, no hacer lo que todos los equipos colombianos han hecho siempre, que llegan ahí a fase de grupos, a octavos, y ya les pagan lo que les tienen que pagar por la participación y listo. Ellos querían resaltar y pasar esa barrera. Lamentablemente no lo lograron. Y también dijo algo muy importante que también siempre lo voy a tener muy en cuenta, que es: yo preparo a mi equipo me odia, lo dijo textualmente, fueron sus palabras, el equipo a mí entre semana me odia porque yo trabajo duro, yo le estoy duro y yo trabajo con ellos al punto de sacarles la frustración, y eso fue lo que ellos hicieron con el América, trabajar de una manera psicológica al América a nivel de la frustración. Manejar esa frustración, utilizar eso, y se vio ya en los últimos minutos, porque es que el América estaba agotado.
todo el equipo estaba agotado. Tiene un buen asistente técnico, ¿no? Total. Sí, Alexis buenísimo. Enríquez, que se lo ganó todo con Nacional, ¿no? Sí, señor. Copa Libertadores, campeón en Colombia. O sea, tiene experiencia. El técnico para dice. Para transmitírselo a los jugadores. Exactamente. Y el técnico dice: yo le doy gracias a Dios de que él se quedó con nosotros porque él tenía ofertas de afuera de Colombia. Sí. Y le doy gracias a Dios de que él se quedó con nosotros porque nosotros no pensamos que él se fuera a quedar con nosotros. Al final creyó en el proyecto y aquí estamos. Y eso es una cosa. Y yo digo, la parte mental, y es lo que siempre hemos venido hablando, la parte mental influye mucho. Y si usted, como técnico, no sabe manejar eso, mire lo que pasó con el América. Diego Fercho, mándanos tu comentario por interno para leerlo. Diego Fercho está diciendo que Novoa es muy inseguro saliendo. A mí no me parece, pues yo ayer, no sé. Ayer, a pesar de todo, estuvo seguro. Es que yo veo unos comentarios como el de Diego Fercho y otros. Fercho, no estoy de acuerdo con vos, porque yo veo que Novoa es buen arquero y le transmite seguridad a la América en defensa. El problema no es Diego Novoa. El problema es más bien de funcionamiento muchas veces. Ayer, por ejemplo, este muchacho, ¿cómo va a venir caminando el volante de recuperación? Estaban cansados. Pero increíble. Caminando cuando el otro jugador ya estaba para patear. Entrando al área, entonces es muy complicado. Es que esa banda siempre estuvo sola, profe. Siempre la misma jugada que ellos tenían era recibir el balón a la banda. Recibir el balón a la banda. Pelotazo. Exactamente. Porque conocían las debilidades del ratón. Ajá, exactamente. Entonces vamos a atacar el ratón y lo que hace un técnico es doblarlo en... Doblarlo. Él pone un volante y pone un delantero. Vamos a atacarlo para enloquecerlo. Claro. Y si el volante no va a apoyarlo... En varias ocasiones siempre los cogieron así, 3-3-3, línea de 3 de defensa. Pero eso le digo, también Sarmiento tiene que hacer esa función porque él no está jugando como delantero. Claro. Los delanteros son Suárez y Adrián. Él va haciendo también el relevo del lateral. Si el lateral sube, él también tiene que ayudar a relevar esa posición. Claro. Porque otras él está jugando cosas, como un volante más. Otras cosas que quiero rescatar del juego de ayer fue el, para mí, lo estoy diciendo yo, Fabiana Zamora, es mi opinión personal, para mí el arbitraje de ayer fue pésimo. No, para usted y para y mí no también. Y no es primera vez que el señor John Inestrosa... No, es que ese árbitro es muy malo. Exactamente, no es primera vez que el señor John Inestrosa se vuelve una persona... Más allá de lo permisiva, una persona que le brinda muchas más facultades o le da muchas más, digamos, tendencia, tiene más tendencia hacia un equipo que hacia otro. El día de ayer se vio claramente, no creo que haya sido yo la única que vio eso, porque en el estadio le sacaron la madre a pasear todas las veces que pudieron. No. De hecho, Diego nos mandó un audio desde la pista atlética del estadio con los cánticos. ¿Por qué? Porque es que el hombre pitó horrible, fue demasiado permisivo. Y ayer, otra cosa, las Águilas Doradas hizo o implementó una táctica como la de la Equidad. Usted se cayó ahí, muérase. Muérase, esté 15 minutos en el piso y le da la gana, que igualito vamos ganando, dele. Sí, entonces, no, lo mismo que la equidad en ese juego donde la Equidad cometió 30 faltas al América, ¿no? Águila Dorada no cometió tanta falta, pero de igual manera quemaron mucho tiempo. Hubo una relativa paridad entre faltas porque Águilas Doradas hizo 15 y América convirtió 14, pero el árbitro fue demasiado permisivo. Y al final del partido, en vez de pitar al final, fue y agarró el balón y se quedó hablando con el portero de Águila Dorada. Y de al rato como que, sí, voy a pitar, ya se acabó el partido. Él es mal árbitro. El arbitraje de nosotros es muy bajo. Aquí solamente Wilmer una Roldán. Pena, total pena. No, y Roldán también se mete lo que pasa, pipias. Lo que pasa es que Roldán es figuretti, ¿no? Claro, porque pero es el mejor de nosotros, ¿no? Profe, Fabi, y lo estábamos hablando ahorita. Sí. Es que es muy diferente el fútbol de la Liga de Play o de Sudamérica. Fútbol de barrio con respecto a eso. Como el que vimos hoy, el de Chelsea Real Madrid. Sí. El árbitro no se puso con bobadas. Eso fue la primera falta grave de una. Tenga su amarilla. Obvio. ¿Y qué pasó? Se tuvieron que cuidar, pero aquí no. Es una patada, dos patadas, tres patadas, cinco patadas y amarilla. No. Se pierde tiempo, el otro se va caminando y se va mío, es que se va mío hasta el tiro de esquina.
Próxima parada el tiro de esquina. No, papi, se tiene que hacerle rapidito. Y el árbitro, venga, papi, venga, lo acompaño. Venga, lo acompaño. No, y hubo una jugada en la que él recibió el balón, que debió haberse detenido porque el balón lo tocó y él dejó la jugada a seguir. No pitó pues el tiro libre por su interrupción. No, ese árbitro muy malo. Miren, voy a leer. Diego Fercho dice así: profe, mi comentario, Novoa falla en las salidas. Lo manifiesto porque lo escuché en la radio, pues desde donde estaba en el estadio, porque él estaba abajo en la zona de los fotógrafos. Sí. No veía bien el partido. Yo no te mandé. ¿Para qué te fuiste allá, Fercho? Yo sé que vos, ahí, claro, querés estar. Viendo aquí que no te mandaron. No, Diego, no vuelva. Es un dicho, ¿no? Ese no te mandé. No, Diego, no, está bien. Hizo muy buenas. Muy buen registro, ¿no? Como se dice. Sí, muy bien. Registro fotográfico o registro audiovisual. Fercho, felicitaciones, ¿no? Seguí. Sí. Si querés estar allí, seguí yendo allá, ¿no? A la zona donde se hacen los fotógrafos. Claro, porque muchas veces el fotógrafo está al otro extremo de la jugada, ¿no? Ajá. Y no tiene la misma visión. Pero bueno, yo no sé, yo no comparto lo de Diego Novoa. No me vi todo el partido, solamente me vi la parte final cuando llegué. A mí me parece, y yo lo he visto a Diego Novoa en otros partidos, a mí me parece que es un buen arquero, ha mejorado su nivel, se ha ido afianzando, y creo que los problemas no pasan por Novoa, los problemas pasan por otra índole, y creo que esa para de 17 días como que afectó a América, porque entró como en una irregularidad. Excusas. Y me parece que también que los equipos lo han estudiado bien al América, y cuando vienen al Pascual se le están parando muy bien al América, de una manera que lo están sorprendiendo, ¿no? Profe y Fabi, pero es que mire que también no puede ser individual, sino que es grupal. Es colectivo. Porque es que mire que también ayer Suárez tuvo una frente a frente con el arquero. Sí. Usted ve a Haaland, Neymar, usted ve a Messi, a cualquiera, se la embamba por allá. ¿Pero qué pasó? Se acercó, el arquero le achicó y lo enganchó y le quitó el balón. O sea, Es desconcentración. ¿Cómo lo puede definir ahí ya teniendo al arquero frente a frente a 5 metros? Defínale, papi. Ahí recuerdo las palabras de Pinto. Pasaron de la rapidez a la desesperación. Exactamente. Claro. Tal cual. Entonces eso recae sobre todo el equipo. Tal cual. No vamos a poner a ver que el ratón perdió la pelota así. Velasco también tuvo una de que tenía el balón ahí y se puso a pensar en las huevas del toro cuando atrás le robaron el balón. Entonces es una desconcentración de todo el grupo, Entonces hay que mirar, por eso destacamos solamente lo de Portilla, porque de verdad que corrió todo el campo. Además de que hizo el gol, que casi sale lesionado, porque recibió un golpe que todo el mundo se preocupó, y de hecho a él se le preguntó en rueda de prensa qué había sucedido. Él dijo, no, pues hubo un golpe que me desestabilizó y ya llegó un punto en el que yo dije que sentí que podía seguir y por eso continué. Entonces, bueno, la jugada de Darwin Quintero, creo que es una jugada ya producto de la desesperación, sí, claro, porque las cosas no estaban funcionando, ¿no? Porque no estaban funcionando, porque no le estaban pitando las faltas, porque estaban quemando mucho tiempo. Sí. Se va de dos fechas, posiblemente. Yo creo que incurre más en ese acto de Carlos Darwin Quintero, influye más el arbitraje que el equipo rival. Sí, claro. Porque es que la rabia era con el árbitro. Él estaba indignado por eso. Exactamente. Salió pidiendo sí. disculpas, ¿no? Es que él sabía. Haciendo así un gesto con la... No, y por acá él publicó algo en redes sociales. Yo por acá lo tengo. Ya les digo. Entonces, bastante fuerte ese tipo de situaciones. Pero ahí es donde uno se ve, la preparación de los equipos, ¿no? Seguro. No, y en lo físico y en lo mental. Nadie le quita ese equipo de Águilas, muy ordenado, juega muy rápido, a un solo toque. Muy buen equipo. Muy bueno. Aquí lo que dice Carlos Darwin Quintero es esto: dice, quiero pedir una disculpa a mis compañeros y a toda la hinchada que fue a alentarnos ayer. Por lo sucedido, no tengo excusa alguna y seguro de que no volverá a pasar. Seguiré siempre esforzándome por dar lo mejor a esta camiseta América de Cali. Posiblemente le meten dos fechas, pero recuerden que también hay un tema de reincidencia, ¿no? ¿Él no fue expulsado? Él estaba lesionado. Discúlpeme, sí. Bueno, dos fechas posiblemente. De pronto se la rebajen a una fecha. Recuerden,
Anteayer, Atlético Nacional fue vencido por el Junior de Barranquilla en Medellín, 1-0. Saliendo a flote el tiburón. Tolima venció al Deportivo Pasto por 3-1. Uh-huh. La Equidad venció 4-1 a Once Caldas en Bogotá, en el Estadio de Techo. Millonarios empató y salió molesto el profe Gamero con algunas preguntas que le hicieron acerca del funcionamiento del equipo, hablando de que el equipo está cansado, de no sé qué, pero uno ve que en Europa juegan 50 y pico de partidos por año. Miércoles, sábado, miércoles, domingo. Como dice Fabiana, juegan Copa, juegan Liga. Como dice Fabiana, puras excusas. Sí, eso es un tema de excusas. Atlético Huila 1, Millonarios Fútbol Club 1, América de Cali 1, Águilas Doradas 1, un resultado un poco largo. Sí. Hoy, Unión Magdalena 0, Deportivo Pereira 0. Estos son los equipos que le están ayudando al Cali, ¿no? Sí, señor. Unión Magdalena 0, Deportivo Pereira 3. Y también está el tema, pues, de La Equidad 4, Once Caldas 1, que se está enterrando solito. Estamos también iguales, ¿viste? También a esta hora, Deportivo Independiente Medellín 3, Deportivo Cali 0, minuto 64, ya está liquidado, sí, ¿no? Esperamos de pronto un cuarto, porque se no creo que el Cali... Se está esperando una confirmación del VAR, un chequeo de VAR. ¿Para el tercero? Del cuarto. No, lo acaba de pasar, tercero, estoy mirando a ver... Si es a favor de Medellín o del Cali. Porque Diego Fercho colocó hace varios minutos Deportivo Independiente Medellín 3, minuto 60, y aquí dice 64. Puede ser esa misma jugada. No, es que iba 2-0. Iba 2-0. Ajá, ya acabaron de hacer el tercero. El tercero porque estaba mirando, era fuera de lugar, qué pena. Uh-huh. Miren, pero ya lo confirmaron. Yo les voy a decir eso, hincha del Deportivo Cali, pero es así. Lo mejor que le puede pasar al Cali es la debacle para que puedan volver a levantar, porque si el Cali se salva, entonces los directivos van a seguir con la misma ineficiencia, van a seguir con la misma actitud, conformistas. Ya cuando a usted le sucede algo, eso es como cuando la mamá le dice, ojo, no se suba allí que se va a caer, y usted cayó, y ahí sí ya se asusta, no solamente por el golpe que fue duro, sino porque usted sabe que su mamá lo va a coger a chancletazos. Y hablo de las mamás de antes, no las de ahora, que son alcahuetas. Profe, pero yo le voy a decir una cosa, y como siempre se lo he dicho a Fabiana, este año no va a ser. No, eso ya es para el 2024. Sí, pero por eso le digo, el Cali este año no cae a la B, pero el próximo año sí. Entra muy mal. Porque es que este año le está ayudando el Once Caldas, Unión Magdalena, el Bucaramanga. Sí, ellos mismos se están enterrando. Entonces, ¿qué pasa? Vea, acá están, mira, vea. Unión Magdalena tiene 52 puntos. Sí. El Huila tiene 53. Ah, no, de promedio tiene 1.02. Sí. El Unión Magdalena. El Huila 1.8. Alianza Petrolera 1.12. Once Caldas 1.14 y el Cali 1.15. Promediar eso es todo complicado. ¿Saben por qué? Porque se promedia los puntos con los partidos. Y recuerden que unos equipos, por ejemplo, el Huila viene de la B. Los partidos con los cuales se promedia son menos que los que tiene el Unión. Eso es una cosa toda complicada que han hecho los directivos para bendecir y beneficiar a los equipos grandes y que los chicos siempre desciendan. Voy a leer la fecha de mañana. Mañana tenemos a las 3:30. Cuando lleguemos por la noche vamos a tener ya estos resultados. Envigado frente al Deportes Tolima. A las 6 de la tarde, el Pasto frente al Bucaramanga. Y a las 8:10, cuando estemos empezando el programa, mañana lo hacemos a las 8 de la noche, va a ser Junior frente al Boyacá Chicó. Pasado mañana vamos a tener Alianza Petrolera frente a Jaguares de Córdoba. Deportivo Cali el día sábado a las 6 de la tarde frente al Unión Magdalena. Ahí estos partidos con estos equipos que están peleando directamente con el Cali son 6 puntos, ¿no? Sí. Allí contra el Unión en el estadio del Deportivo Cali. Pereira a las 8:10 el día sábado frente a Independiente Santa Fe. Bucaramanga a las 2 de la tarde el domingo frente a Independiente Medellín. 3 de la tarde Millonario frente a Envigado. 4:10 de la tarde Deportes Tolima frente al Junior. Y este es el partido de la fecha. Ojo con esto. Atlético Nacional frente a América de Cali en Medellín. Para mí este es el partido del domingo, ¿no? Sí, claro, sí, señor. Yo creo que no hay otro partido aquí. Tolima Junior es muy bueno, pero yo creo que este es el partido. Sobre todo porque vienen dos equipos que se van a enfrentar.
y ambos perdieron la fecha anterior, ¿no? La fecha que está terminando. Sí, claro, profe. Entonces, creo que y sobre todo por el morbo que hay con el clásico entre Atlético Nacional y América a las 6:20 y a las 8:30 Águilas Doradas frente al Boyacá Chico y el lunes Atlético Huila frente al Deportivo Pasto, ¿no? Ya vendrán otros partidos que son del martes, miércoles, viernes de la próxima semana que estaremos abordando. Fabi, ¿qué podemos hablar de la Liga Femenina, no? No, yo antes de la Liga Femenina quiero acotarles que ayer lamentablemente perdió la vida el señor Miguel Antonio Escobar Monsalve. Sí. Conocido como Miguelito, fue una gloria del Deportivo Cali, uno de los mejores zagueros centrales de la historia del fútbol colombiano, fue técnico también. Me tocó verlo jugar en sus finales, ¿no? Estuvo en el Deportivo Pereira. Esto fue Pereira y de los 60 a los 80. Inició en el año 65 en el Pereira, en el 67 llega al Deportivo Cali, 66 o 67. 66 Pereira, luego del 70 al 80 en el Deportivo Cali. Juega la final de la Copa Libertadores. Termina con Independiente Santa Fe, fue también parte de la Selección Colombia, quedó campeón con el Deportivo Cali en el 67, 69, 70 veces. Y 74. Fue subcampeón de la Copa Libertadores en el 78, subcampeón de la Copa América en el 75. Ay, fue el jugador con mayor número de partidos jugados en la historia del Deportivo Cali, con un récord de 536 partidos. Bueno, pues. Sí. Marcó 8 goles con la camiseta verde y blanca. Esto fue un homenaje gráfico que le hizo el Deportivo Cali a su gloria, como lo fue Miguelito, el señor Miguel Antonio Escobar Monsalve, a los hinchas del Deportivo Cali que tuvieron la fortuna de disfrutar el espectáculo que daba el señor Miguel Monsalve. Yo tuve la oportunidad, él por ejemplo, ¿ustedes vieron jugar a Mario Yepes? Sí. Mario Yepes tenía muchas cualidades de él, sobre todo ese tema del quite deslizante, era muy parecido a lo de el señor Miguel Antonio Escobar, bugueño, pero hincha del Deportivo Cali. Hoy contaban los últimos años tuvo que sufrir un cáncer en la parte de la faringe, tenía una voz robotizada por un dispositivo que le colocaban y le tocó demandar al Deportivo Cali, porque recuerden que en la década de los 70s, 80s, 90s y hasta el 2000, hasta el momento que le sucedió al jugador del Pasto que quedó cuadrapléjico, ¿se acuerdan? Un jugador del Pasto que se dieron cuenta que no le pagaban seguridad social, pues estos jugadores en los 70 no le pagaban seguridad social y le tocó demandar y ganó la demanda y recibió pensión en el 2019 con 70 y pico de años, murió con 77 o 78 años de edad, pero un histórico, jugó pocos partidos en Selección Colombia porque en esa época las eliminatorias no se jugaban como ahora, y los partidos, extranjeros. Claro, y se jugaban en un mes jugaban todas las eliminatorias y clasificaban al Mundial, entonces fueron pocos partidos, fueron como 19, pero hizo parte de la selección cuando la selección jugaba de naranja, ¿no? Era el uniforme de la Selección Colombia. Profe, y eso se ve ahora como que muy muy común en el fútbol, ¿no? Porque en Millonarios también hubo un escándalo por eso, ¿no? Con un jugador. Sí, bueno, y es que ahorita el Cali tiene dos nuevas demandas. Ah, por jugadores que no le han pagado. De jugadores que están en el extranjero y que no les han pagado, entonces. No, pero eso es muy normal. La historia de nunca acabar. Pero el de Millonarios fue que se lesionó y lo sacaron y ese muchacho peleó y lo tienen que indemnizar y lo tienen que volver a traer otra vez para que haga parte del grupo. ¿Se acuerdan de Arley? ¿Se acuerdan de Arley? 38 años tiene ese jugador. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama? Fabi y Alejo, ¿se acuerdan de Arley Dinas? Dinas. Arley Dinas, zaguero central de América. Con Ortegón, la pareja, Tito, ¿te acuerdas? Que jugó en Boca, alcanzó a jugar en Boca, hizo parte de la Selección Colombia. En un partido de la Selección Colombia sufre una lesión gravísima que lo deja por fuera del fútbol. Y el Tolima con el ex senador Camargo, que ya murió, que no quiero mencionárselo a Fabiana porque sé que odiaba el fútbol femenino y tenía unas declaraciones bastante despectivas, ¿cierto? Bastante, ¿cómo es que dicen? ¿Misógino? Misógino. Sí. Bien, gracias. Misógino. Era bastante misógino, ¿no? Contra las mujeres. Llegó el señor
el señor Camargo y dijo, yo no tengo que responderle a usted porque usted se lesionó con la Selección Colombia. Y la Selección Colombia dijo, no, pero ¿cómo así? Si usted pertenece a un club y nunca le pagaron y ese muchacho todavía camina mal, tiene que recibir, sí, claro, una operación y no lo han operado porque no ha tenido recursos, nadie le pagó seguridad social, y ese es nuestro fútbol y esa es nuestra dirigencia, que no es buena. Tito, tenemos muchos saludos, sí. Hay muchas personas opinando. Fabi, ve buscando la información para que nos hables acerca de la nueva derrota del Deportivo Cali, no masculino, sino femenino, tampoco le está yendo bien, y creo que lo que está afectando económicamente a la institución es que está afectando, es un conjunto, claro, es está afectando conjunto. a las chicas, después de que tuvimos un buen equipo el año pasado, un equipo que fue campeón, un equipo que hizo una buena actuación en la Copa Libertadores junto con América, pero que fue desmantelado por la situación económica y este año en las posiciones bajas del torneo, ¿no? Sí, lamentablemente el Cali al micrófono. Femenino, lamentablemente Cali femenino también se está viendo bastante afectado. No lo dicen, no lo admiten, pero se está viendo también bastante afectado por esa situación económica, que más allá de afectar en lo físico, se está viendo en los resultados, ¿no? De los equipos. Sí, claro. Y bueno, pierde 2-0 contra Cortuluá el sábado 1 de abril con goles de Karen Urrutia y de Melanie Aponzá. Cortuluá muy bien parado, supo cómo manejar al Cali, porque es que el Cali empezó jugando bien. O sea, le está pasando prácticamente lo mismo que al equipo masculino. Empiezan jugando bien, empiezan mostrando hambre, queriendo marcar, pero hay algo, no sé qué las detiene, hay algo que pasa allí que hace... La maldición que, del sí, campeonato. Sí, hay que llevarlas a Pance también, qué pecado. Hay algo que no sé, no están hallando el arco y no están marcando. Entonces, lamentablemente, el Cali en ese momento, en vez de sumar, está perdiendo y está bajando. Antes estaba en la posición 6, ya va en la 7. Cortuluá, por su parte, no tampoco ha sido el mejor equipo, pero este que era, debió haber sido un partido de trámite para el Deportivo Cali, pues lo perdió y ayudó a Cortuluá, porque Cortuluá estaba en la posición 12 y ya está en la 10. Entonces, en ese sentido, en ese orden de ideas, pues no sé, de verdad yo creo que sí hay que llevarles a Pance y echarle un baño a toda esa gente. Un baño con ruda. Y con jabón azul. Con hierbechido, sí. Dijeron allá los fanáticos del Cali. Increíble. Entonces Cali perdió con el Cortuluá. 2-0. Cortuluá Industrial, ¿no? Sí, porque juega ahora en Jumbo. Es de Jumbo. Sí, señor. Y bueno, tenemos también el resto de los resultados de esta fecha, que fue la fecha 9. La Equidad perdió contra Junior 3-2. Ganó Santa Fe por goleada 5-0 al Deportivo Pasto. Ese juego estuvo buenísimo. El Deportivo Pereira empató con Nacional a 1. El América Femenino ganó 2-0 a Deportes Tolima. Atlético Bucaramanga empató a 1 con Real Santander. Llaneros ganó 2-1 a Millonarios. Y Huila y Chocó también empataron por un tanto cada uno. Del América Femenino, el 1 de abril ganó, como decía, 2-0 y marcaron el ex Abar y Yanina Latancio, esta ecuatoriana, ecuatoitaliana, italiana, ecuatoriana, sí, que viene de pues también de jugar en la liga ecuatoriana, valga la redundancia, y que ha sido un excelente refuerzo para el América, hoy en día pues dando la cara, repartiendo balones, porque es muy buena en la creación y en la defensa, y esperando pues que lleguen las chicas, que me imagino que ya deben de estar acá entrenando, sí, claro, con el América, las que se fueron representantes del América, que el Deportivo Cali no tuvo representación esta las vez seis. Con la cuatro. Selección Colombia cuatro, fueron cuatro. Diana Ospina, Daniela Arias, Alex Abar y Catalina Usme, ya me imagino que están acá. Sí. Lamentablemente, pues también la Selección Colombia no vio luz en estos amistosos. Pero esta vez no la golearon.
No, pero de igual manera, no, o sea, no vale que no las hayan goleado, eso no es excusa. La idea en sí era ir a ganar o a presentar un mejor nivel de juego porque ellas... Pero ¿para qué son los partidos? Exactamente. Para preparación, para ver jugadores. Pero es que si vienen de quedar subcampeonas en un torneo internacional. Pero no, pero es que no podemos comparar Italia, claro, Francia, no sé, Francia. Ellos no estuvieron allí. ¿Y qué digo yo? ¿Y qué pasó? Para mí, porque es que en esos partidos de la Copa Revelations, el técnico utilizó siempre la base, que fue el América, prácticamente, y eran de 7, jugaban 5-6. Uh-huh. Y eso te ayuda mucho al momento porque es que todas se conocen y saben cuál es el nivel de juego de cada una, y eso, claro, ayuda mucho, ¿no? Obvio. Entonces acá el técnico no lo hizo, siempre jugó con las... Las únicas fijas que subieron del América fueron Daniela Arias y Catalina Usme. Uh-huh. Y a pesar de que se entienden muy bien y que de hecho de ellas dos fueron los goles contra Francia, no hubo esa química. El profe Linda Abadía, Caicedo estuvo muy perdida. El profe Abadía yo creo que llegó con mucha preocupación. Yo también. Demasiado. Porque es que ya tenemos el Mundial encima. Ya, eso es ahorita en julio. Y los partidos de preparación no van a ser muchos como para ver cómo va a confeccionar el equipo, ¿no? Exactamente. ¿Cuál va a ser su once titular? Entonces, con el problema que pasó con Francia, que lo golearon, yo creo que él tiene mucha preocupación en la zona defensiva. Y que no es solamente que te goleen, sino que en menos de 10 minutos te hacen 3 goles. Específicamente en 8 minutos. Exactamente. Imagínate. Entonces, 3 goles en 8 minutos, por favor. Y que no supo manejar el resultado, ¿no? Total. Porque es que, ¿qué sucedió? Se encerró atrás, pero le brindó mucho espacio a Francia. La defensa fue un coladero. Y en vez de... Por las bandas, pésimo. Por las bandas y por el centro también. Por eso, pero es que específicamente fue por las bandas. Sí, fue superado. Por las bandas fue que se entraron y así fue que marcaron. Sí, por las bandas, estoy de acuerdo. Eso fue pésimo. Entonces, el detalle es ese. ¿Qué vas a hacer tú para reforzar eso? Tienes un mes y tanto. Sí, así es. ¿Y cómo lo vas a lograr si no estás, si llevas una base y no la utilizas como tienes que utilizarla? Entonces, hay que mirar. A ver, Tito, ¿tienes los saludos allí? Hay bastantes saludos. No, hay muchísima gente. Es que me pasó algo con el internet, entonces se me actualizó. Fabi, ¿lo tienes? Que yo tengo lejos la pantalla acá. No, Fabi lo tiene. Saludemos. Por ahí sí que estaba mi amigo Nelson. Sí, Nelsao. Sí, Nelsao, que saludos. Muchísimas gracias. Nelsao es fan número uno después de William y después de Fercho. O sea, fan número 3. Pero él no hace parte del chiringuito de Fabiana. No, pero resulta que es que Nelsao. Nelsao tiene activa las notificaciones de la estación deportiva y apenas nos conectamos, él de una se mete. Ya lo pillé, lo tengo aquí así. Pero no. Él es uno de los buenos. Pero yo no lo voy a meter al chiringuito. No, vas a contaminar, Nelsao. Con Fabi, porque Fabi y William, no. Él es uno de los buenos. Saludos a Harold Andrés Mesú, que está acá en Cali, a José Luis Salinas Ullema, que está en Argentina, Ángel Daniel Soto, que está en Caracas, a Luigi EDK. De la Fundación Esquina del Kairos, sí. Egresado. Luigi. A Sebas Samar. De Arte B. A Franklin Izajar, que está en New Jersey. A Juan Miguel Perea Valenta, que me imagino que está en Robles Valle. A Kenny Contreras, que está en Argentina. A Fercho Fernández, que está de odioso. La voz que enamora, Fabiana, dice tal? Fercho. Michael Mosquera. Ah, pero malo que te digan así, la voz que enamora. No, él lo está diciendo. O sea, ¿qué tal que dijeran la voz fea? No, está diciendo la verdad. Continuemos. Isabel Andrea Martínez, Isa, gracias. Isa, bendiciones. Leopoldo Carrasquero, que también está en Argentina. Andrés Viveros. Vení, espérame un momentico. Leopoldo es el que está en el de la cirugía. Es que hay uno que... No, es José Luis. José Luis, le mandamos que Dios le bendiga, le sane y se pueda recuperar pronto, ¿no? Sí, ha estado sufriendo mucho por esa cirugía. ¿Es cirugía de rodilla? No, es una cirugía en otra parte del cuerpo, pero ha estado un poquito complicado. Ah, bueno, que Dios le bendiga y le provea de sanidad. Cariño. Te queremos mucho. Yo te quiero mucho. Ellos no, yo sí. Hola, todos estos seguidores tuyos y ninguno, ni estrellitas nos volvieron a dar. No. Víctor Avilán. Ni tampoco corazoncitos, por favor, corazoncitos en este momento. Víctor Avilán acaba de reportarse. Santiago Murillo también está por allí. Santi, saludos. A ver, ¿quién más? Valle Emisora también, ayer estuvimos Ballesterio. Compartiendo con Valle Emisora allá en el estadio. El Chavito, que también Bernate. Es de RTV. Sí, señor. Uy, Santi, lo escuché. Carlos Andrés me mandó, sí. Profe, escuche a Santiago,
se lo dije hoy, me sentí orgulloso de Santi. Sí, Santiago muy bueno. Bien. Yo lo quería enganchar acá, pero por el tema de que no puede entrar al estadio, por eso no lo quise traer. Carlito lo llevó ayer, tuvieron algunos inconvenientes, tuvieron que comprarle la boleta. Qué Estoy pecado. Contando la historia. Tuvieron que comprarle la boleta al director del programa deportivo, un caballero, porque no, así me lo contó. Sí, claro, le compraron la boleta porque ustedes saben que se cerró Di Mayor el 28 de enero. No es posible. Por más que América quiera, eso no es posible y no lo dejan entrar. Y lo hizo muy bien, comentarios aplomados, comentarios precisos. Y como le dije hoy, por la altura de él, ¿no? Que él es un chico muy alto. Entonces, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu mote? No, ayer me preguntaron y yo no tengo ninguno. Pues el comentario, Santiago Bernate, el comentario con altura. Ah, claro. Con la estatura, no. Porque él es como de 1.90. Sí, Santi es demasiado alto. Hola, Santi. Yo siempre que lo veo le digo, vea cómo está todo allá arriba. Muy bueno, yo lo quise traer para acá, pero por el tema de que, pues lo que hemos hablado, de que ya no hay posibilidades de inscribir con Di Mayor y que ellos no abren convocatoria a mitad de año, sino que lo hacen en enero. Bueno, también esta comentó Marta Filigrana. Y a ver, Marta Filigrana es amiga de quién. Ella es tía de mi primo Miguel Mejía, que me dice Roncer. Pero Marta dice que es la hija, ¿no? Ese es un chiste. Ah, que solamente entienden los Zamora. Ese es un chiste de un Zamora. No sé si yo les mostré el video de Dora. No. Es un man disfrazado de Dora y llegan y le está como trabajando en un McDonald's. ¿Dora así, cuál? ¿No? ¿La exploradora? Exacto. Y entonces él es un hombre, ¿no? Y el tipo dice, ¡hola! ¡Soy Dora! ¡No la mamá! ¡Soy la hija! ¡Ah! ya. Es muy cómico. Ah, bueno, eso es un chiste para vos. Exacto. Sí. Entonces, o sea, es un video y le preguntan, ¿cómo se llama el niño? ¡Carson! 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 Pero esto habla de lo mexicano, de esos mexicanos vatos. Sí. Es muy cómico. Entonces, por eso, el comentario que seguramente fue Miguel, no fue Marta. Ya me di cuenta. Entró a la cuenta. Sí, le voy a decir a Marta que estás hackeándole el Facebook. Ay. Que lo dejó abierto, más bien. Bueno, nada. Eso fueron los saludos. Oh, Sean Steedman, I know you are watching our program, so thank you so much. Please, if you can, if you want to reproduce it, it's okay. I will be very, very happy. Thank you. ¿Cómo se dice que mande estrellas? Send some stars. Please. Eso. Please, some stars. Epa. Ya. Sean y Cameron están en Dominica y están allá siempre pendientes de las transmisiones. Así que gracias. Qué chévere. Un saludo para todos, de verdad. Muchas gracias. Regáleme un instante. Acaba de entrar nuestro patrocinador oficial, el señor Diego Muñoz. Hoy estuve hablando. Uy, no sé, Diego. La verdad a mí me deja sorprendido. Ayer, 10 de la noche, 10 y media. Preguntándome por el programa, preguntándome, o sea, esos son los clientes que uno quiere tener, esos son las empresas a las cuales uno le compra un servicio y uno quiere tener, 10:30 de la noche. Claro. Yo me imagino descansando, después de un trajín, pero ahí, conectado, le escribo algo, le digo, Diego, qué pena, mira la hora. No te preocupes, haciéndole una consulta. Entonces, una bendición el poder contar con integración virtual, desarrollo web, desarrollo de sitios web, dominios, hosting, páginas web y también creación de emisoras web. Si usted tiene una empresa y quiere llevarla al siguiente nivel, usted quiere salir de Facebook. Facebook es una bendición. Miren que para nosotros el Facebook se ha convertido en una bendición, pero usted no puede estar solamente ahí en Marketplace. Tiene que salir a las grandes ligas, y las grandes ligas es tener su página web y empezar a promocionar y tener interacciones, visitas. Cuando uno tiene una página, como nos pasa a nosotros, dice tantas visitas directas de Facebook, tantas visitas buscaron en los diferentes buscadores y llegaron allá, cuántas visitas llegaron por celulares, y eso es bueno porque usted empieza a medir y a darse cuenta dónde tiene su audiencia y su público. Así como Facebook, que muestra cuántos hombres, cuántas mujeres. Como nos damos cuenta, el fútbol es masculino y aquí escuchan más varones que las mujeres, pero igual también nos escuchan. Entonces, integración virtual, Diego Muñoz, el gerente, 300-222-4630, 300-222-4630, desarrollo de páginas web,
integración virtual, sitios web, dominios, hosting, páginas web y creación de emisoras web. Si usted quiere tener una entrada adicional, comuníquese con Diego Muñoz al 302-22-4630 para que pueda vender estos servicios desde la comodidad de su casa o oficina a través de un celular. Usted puede estar empleado y dice, voy a trabajar con integración virtual. Diego Muñoz le da toda la capacitación y usted ahí mismo empieza a vender y a recibir un dinero extra, Tito. Sí, señor, y recordemos que también don Diego Muñoz con integración virtual es el que patrocina también Tito en su salsa los viernes a las 3 de la tarde, ¿no? Seguro entonces, que sí. Entonces invitamos a todas las personas para que también se conecten todos los viernes a partir de las 3 de la tarde hasta las 5 horas Colombia. Ahí voy a estar programando lo mejor de la música. Vas a estar con Santi, ¿no? Lo invitaste para este viernes, sí, ¿no? Señor, vamos a tener un gran invitado, vamos a tener un compañero de la Academia para Radio y TV, Art TV, entonces vamos a estar un rato chévere, ameno, hablando un rato y programando muy buena música. Entonces ya saben que no se desconecten de la Estación Deportiva Radio, ya saben que pueden descargar la app, también nos pueden escuchar por www.laestaciondeportivaradio y no se les olvide seguirnos en las redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Seguro que sí, vamos a tener también a Santi Murillo los miércoles presentando salsita aquí a través de la Estación Deportiva. Recuerden www.laestaciondeportiva.com. En Instagram, como lo decía Tito acertadamente, nos encuentran sin el artículo La Estación Deportiva, porque teníamos una página, una cuenta anterior, y por culpa de Luis Díaz, entre comillas, la Premier League, nos quitaron la cuenta, así de tajo, empezando enero, ¿no? Como el 3 de enero nos dieron, vea muchachos, bienvenidos al 2023 y pum, la Premier League acaba de mandar el video, entonces nos lo quitaron. Tenemos una nueva cuenta donde tenemos pocos seguidores y necesitamos que ustedes entren allí. En YouTube nosotros subimos los videos, hay información para que ustedes entren a nuestro canal de YouTube y nos encuentran como la Estación Deportiva Radio. Y en Twitter, porque ustedes saben que Twitter no permite nombres muy largos, entonces es @laestaciondepor, para que nos encuentren en Twitter. Ahí subimos información, subimos de todas las ligas. Fabi está pendiente de la liga femenina, la liga venezolana, las ligas internacionales. Allí subimos muchas cosas que de pronto a veces no subimos en Facebook y donde podemos también interactuar. Entonces, ahí está. Muchachos, algo más para que finalicemos, porque ya van a ser las 10 de la noche, profe, hora Colombia. Benzema se convirtió en el jugador más longevo en marcar en unos cuartos de final. En una fase final, sí. 35 años, ¿no? 35 años. 35 años, el gato Benzema, ¿no? Karim Benzema. Que sé que está en el equipo titular de Fabi, ¿no? Sí, claro. Obvio, total. Benzema, ojalá. ¿Cómo vas a jugar allí? ¿Cómo vas a jugar con dos nueves? Claro, claro. Y de recambio le meto a Salomón Rondón. Pero vení, ¿cómo así? ¿Vas a jugar con dos nueves? Sí. ¿Y entonces? Porque es que Benzema puede jugar un poquito más atrasado. O sea, Haaland en punta, claro. Y Benzema como media punta. Exacto, Benzema puede jugar un poquito más atrasado. ¿Y cuál es tu medio? Uy, todo el Madrid. De ahí para atrás, todo el Madrid. A mí me está gustando mucho Grealish. Sí, total. Que está jugando muy bien. Sí. Yo también lo pondría en el medio. El Madrid también juega muy bien en el medio. Lo pongo en la banca, por si acaso. Sí, si me preguntan, ninguno del Barcelona en mi equipo. Ah, bueno. No, eso es normal. En serio, no, pero si no me gustan, no sé, todavía no. No. ¿Se rescataría quién? ¿Lewandowski actualmente? ¿Y no, Dembélé? No, pero para mí es más Benzema. Total. Para mí siempre, es más Haaland. Ya Lewandowski ya está en caída, sí, descenso. Sí, lamentablemente. Sí, hasta el momento por ahora, de pronto más adelante no meto a Pedri. Sí, ojo, no se le está dando a Gavi. Que Lewandowski está pidiendo a Messi también, ¿no? Al Barcelona. Pero yo particularmente creo que si Messi vuelve al Barcelona es un retroceso. No, creo que no va a volver. Creo que no vuelve. No, o sea, eso es humo. Hubo una reunión, pero no fue para hablar de eso. Pero contaron las infidencias. Miren, las infidencias dicen esto. La reunión entre Laporta y el papá de Messi es para planear un partido homenaje a Lionel Messi, no para regresar, porque el regresar sería nuevamente endeudar
al Real Madrid, que es, al Barcelona, que está tratando de alivianar toda esa carga prestacional. Recuerden que el caso de Umtiti, el caso de... siguen pagando a los árbitros, imagínense. No, claro. El caso de los jugadores que tuvieron que negociar para poder que bajara la carga prestacional y poder contratar a otros jugadores. Pero no, no lo digo por malo, porque por ahora Gaby, Pedri, estos muchachos... Claro, están respondiendo. Bueno, Rafinha, respondiendo. Rafinha podría ser una buena opción, que está jugando muy bien. No, Rafinha está jugando muy bien. Rafinha está jugando muy bien y podría ser una persona que se pueda considerar para estar en un once titular. Arme el suyo. Díganos cuál es el suyo, ¿no? ¿Cuál es? Ya que Diego está allí, si es que no se ha dormido. No, él ya se durmió, ya. Él es como los abuelitos. Diego se él se escucha con la primera. No, él es como los abuelitos. Él se escucha la primera parte y la segunda ya queda dormido. Qué pecado, Diego. Diego, ¿cuántos? Es que yo ayer le pregunté, ¿cierto? Yo le dije, ve, ¿cuántos años tenés? Me dijo, 55. Y yo le dije, pues parece de 80. Pero él no tiene 55, obvio, él es no. Como de 30 y pico. Él por debe eso, tener 37 o 36. Es que Diego es como un abuelo prematuro. Pero bueno. Y ayer que llevó bufanda, saquito. Casi. Llevó saquito y bufanda para el frío de la... para no constiparse. Mentira, Diego, te queremos mucho. No te preocupes. Él no escucha la parte final del programa. Él solo va hasta la mitad. Sí, ven que ya los comentarios bajan de Fercho. Sí, ya se durmió. Bueno, sí, Fabi, Dios te bendiga. Qué pecado. Diego, aunque estés durmiendo, que tengas buenas noches. El resto de quienes estuvieron allí, muy buenas noches. Gracias por estar allí, por compartir con nosotros. Pero por favor, que su amor se manifieste en estrellitas. Que se manifieste en me encantas. Porque así como a nosotros nos encanta estar aquí hablando para ustedes y compartir con ustedes, también nos encantaría que compartieran con nosotros eso. Estrellitas, me gustan, me encantan. Y si pueden reproducir el video, si les gusta, lo pueden reproducir, les agradecemos porque eso nos ayuda a crecer. Así que tengan muy buena noche. Nos vemos mañana. Diego Fercho está burlando de tu chiste de Dora, sí, la exploradora. Bueno, ahorita le pongo el video. Uy, ese Diego sí es tremendo. Ya se durmió. Alejo, invitación para... Ah, bueno, mañana 8 de la noche, ¿no? Sí, mañana, señor. Sí, señor. Bueno, un saludo muy especial para todas las personas que estuvieron en sintonía de la Estación Deportiva Radio. De verdad, un saludo muy cordial para todos. Y también invitarlos para mañana, que tenemos Estación Deportiva también a las 8 de la noche. Así que para que no se desconecten y nos sigan en todas las redes sociales. También si puede descargar la app, hágalo, por favor. De verdad, muchísimas gracias. Yo soy Alejandro Salazar y les termino de contar que se acabó de finalizar el partido entre Medellín y Cali y finalizó 3-0 ganando el Independiente Medellín. Entonces, esto termina de hundir más al Deportivo, sí, claro, Cali, el equipo de total. Jorge Luis Pinto. Entonces, ahí les tiramos ese dato y que pasen feliz noche. Y los que están en otros países, que terminen de disfrutar de este día. Y pues bueno, los esperamos mañana, ¿no? Sí, señor. Seguro, 8 de la noche nuevamente nos encontramos en el día de mañana. Si el profe Pinto no pudo, siendo un técnico ganador, campeón en Colombia, campeón en Perú, campeón en Costa Rica, un técnico mundialista, pues no sé quién más pueda salvar la situación. Y la situación, puedo decir que no pasa por lo futbolístico. Obvio que los resultados no se dan, pero es por la carga emocional, por el tema de que les adeudan y lo que debe estar pasando allí, porque deben haber algunos directivos que deben estar felices con lo que está sucediendo, porque ustedes saben que en Río Revuelto, ¿cierto? Se pesca y se aprovecha, señor, para hacer cosas que no están bien. Bueno, muchachos, Dios les bendiga. Voy a poner la imagen y allí está el código QR para que ustedes descarguen la app y empiecen a seguir la estación deportiva.com. 24 horas de buena música. El viernes vamos a tener a Tito en su salsa, todos los viernes a partir de las 2:30 de la tarde aproximadamente, hasta casi 5:30. Vamos a tener también a nuestro amigo Santi Murillo, que va a estar con Tito el viernes, pero también va a venir los miércoles a presentar muy buena salsa a través de la estación deportiva. Yo soy el profe Álvaro Domínguez y como siempre les digo, este es el momento para que podamos en esta noche, podamos intimar con Dios, que Dios es un Dios relacional y es la oportunidad para que nosotros podamos llevar esas cargas, todas
toda esa dificultad que hemos tenido y hemos presentado durante el día, para que Él nos pueda hacer descansar y que podamos tener esa paz en nuestro corazón, que es lo más importante. Momentos difíciles, miren todo lo que está sucediendo. Ahí está la imagen para que ustedes cojan el lector de código, del código QR de su dispositivo celular y pueda descargar la aplicación. Dios les bendiga, muchísimas gracias a todos los que se conectaron también a través de www.laestaciondelcielo.com. Nos vemos mañana a partir de las 8 de la noche, hora Colombia. Bendiciones.